Hola a todas, bienvenidas aquí a un nuevo video, a mi vida de ama de casa. El día de hoy voy a estar haciendo bastante, pero bastante limpieza. Quiero limpiar este cuarto, pero antes de ponerme a limpiar este cuarto, me voy a ir a lavar el baño. El baño principal es el que quiero estar lavando muy bien, ya que a mí me gusta lavarlo por lo menos una vez a la semana profundamente. Y ya en 3 semanas solamente es como limpieza diaria, una pasadita nada más. Pero sí, quiero comenzar por allá porque yo sé que si no lo limpio ahorita, ya al rato, ya se me va a hacer imposible, ya que me tengo que poner a cocinar, a hacer limpieza en otras áreas aquí de mi casa. Y así que primero voy a empezar en el baño, después me voy a pasar aquí a mi recámara que tengo un desastre. Y si me da tiempo, voy a estar limpiando el closet de mi esposo. Vean, el mío hace poco estuve limpiando y depurando, pero ya volví a amontonar el montón de ropa. Y más que nada, son suéteres que están bien gruesos, así que se hace más bulto. Pero el que sí me urge limpiar, vean, es este closet. Quiero organizarlo. Quiero quitar todo lo que está aquí arriba, doblarlo nuevamente, acomodar un poquito aquí las camisas. Así que pues vamos a comenzar con la limpieza del día de hoy. Y pues sí, vamos a comenzar con este videito, hacer limpieza. Vean, y el baño está así. Está sucio aquí el lavabo. El espejo también está manchado, necesita una limpiadita. Y vean acá. Está de este lado así. Voy a empezar primero por sacar todas las cosas aquí de la tina y ya para comenzar primero a limpiar, a lavar la tina. Para lavar la tina, en esta cubeta estuve diluyendo agua con cloro y un poquito de jabón para los trastes. Esta limpieza, como les mencioné antes, pues la hago nada más una vez a la semana profundamente y ya entre semanas solamente vengo lavando la taza del baño y el lavabo. Pero una de las cosas que me gusta hacer que cuando me termino de bañar, me gusta rociarle un poquito de cloro para que se quede desinfectando. Y la verdad es que esto solamente lo hago yo, mis niñas y mi esposo pues no lo hacen. Pero cuando yo me baño pues aprovecho para hacer eso y así no quede tan sucia entre semana la tina. Les estuve mostrando que estoy utilizando dos tipos de esponjita, pero una azul, esta es solamente para tallar aquí la tina y ya tengo otra que es para limpiar el lavabo y ya tengo una color blanco que es más que nada como para limpiar puertas y paredes. Ven que pues se van ensuciando, se van manchando, así que esa esponjita es bastante buena. Yo la estuve comprando en la tienda del dólar, puedes utilizarla como para quitar color de plumones, de lápices, dependiendo, ¿verdad? Si no son de aceite. Pero también puedes encontrar estas esponjitas en la tienda de Walmart de la marca de Mr. Clean, me parece que se llaman Magic Eraser y funcionan muy bien. Ya tenía bastante tiempo que no las compraba, pero pues ahora vi que ya las paredes aquí de mi puerta, de aquí del baño, lo necesitaban, y también lo que viene siendo toda la base del piso, hay como una tipo maderita y pues ya le hacía bastante falta. Vean, ya que terminé de lavar muy bien la tina, pues ahora sí me pongo a enjuagarla. Estuve lavando también lo que es la regadera, le di una enjuagadita. También ahí donde coloco los champús y jabones, también le di una enjuagada porque tenía como jabón pegado. Y pues ahora sí, una enjuagadita en general a toda la tina. Thank you.
Ya como vieron, le estuve tallando a la taza del baño. No me gusta bajarle ya hasta el final para que pueda seguir haciendo efecto el cloro. Y pues mientras me pongo a lavar aquí el lavabo y empiezo primero por limpiar el espejo, ya que si limpio, pues primero el lavabo le va a caer todo el Windex encima de nuevo. Así que primero el espejo, después tallo un poquito o limpio un poquito las paredes alrededor del espejo. Y ya ahora sí le pongo cloro y jabón ahí en el lavabo para poder tallarlo y limpiarlo muy bien. Sentí que el lavabo estaba bastante manchado, sucio, así que me puse a tallarlo muy bien con la Magic Eraser y también estuve tallando las paredes. No sé si alcanzan a ver, pero a un lado del espejo se ve como una mancha negra y es porque alguna de mis hijas un día colocó una veladora, la prendió y pues hagan de cuenta que todo el humo de la veladora se pegó ahí a la pared y pues como es en color blanco se nota un poco más, pero ya en estos días voy a estar pintando esa pared porque sí siento que se nota bastante. Y vean, aquí ya con un trapito le paso para quitarle el exceso de jabón y también para secarlo. Antes tenía esta canastita con una plantita en la parte de arriba, pero estaba pensando en colocar unas toallitas para secarnos las manos, pero sentí que estaban muy cerca aquí de la taza del baño, así que mejor decidí quitarla al final y simplemente dejé la planta. Esta puerta está bastante sucia porque ya necesita una retocada. Pueden ver que ahí donde está la manilla para abrirla ya está muy pelado. Cuando llegamos aquí a esta casa no estaba así, pero pues ya con el tiempo pues las cosas se van terminando, tienen que irse renovando o dándole mantenimiento, así que ya necesita una pintadita, pero por mientras voy a estar limpiándola muy bien. Vean, les quiero enseñar cómo esta orillita está bien sucia y le voy a pasar primero el trapito. Vamos a ver qué tanto limpia con el puro trapo. Sí lo quita muy bien. Vean, hasta ahí. Ahora le vamos a pasar con la esponjita. Quiero que vean, y no le estoy tallando demasiado, pero quiero que vean la diferencia de cómo deja la esponjita a cómo deja solamente el puro trapo. Les voy a enseñar, aquí está bien sucia esta orillita y le voy a pasar la esponja. Se nota la diferencia. Aquí. Esto tiene pintura, así que no se le va a quitar por completo. Pintura de pared y polvo, pero sí queda mejor. Estoy limpiando lugarcitos donde el trapeador no alcanza. Y ya que estuve limpiando muy bien todas las esquinitas de aquí del baño, pues ahora sí me voy a poner a trapear y le voy a estar agregando un chorrito de cloro y un poquito de pinalén nada más. Y ahora sí me voy a poner a trapear muy bien a gusto abajo del mueble también. Vamos a estar dejando este piso limpiecito. Y voy a estar utilizando un trapeador. Esto los estuve encargando en Temu y la verdad es que me gusta más que los que venden en Amazon porque vienen siendo más grandes. Las telitas son como que más largas y me gustaron bastante, así que todavía me quedan como dos por estrenar y pues a mí me gusta estarlos intercambiando. Por ejemplo, si voy a lavar el baño, me gusta cambiarlo a la hora de que voy a trapear la cocina porque obviamente pues aquí el piso está más sucio, caen más bacterias al piso, así que pues vamos a ponernos a trapear. Pues
pues el baño, ahora sí ya quedó limpiecito. Dejé las toallitas aquí porque aquí sentía que estaban muy cerquita de la taza del baño y pues más peligroso, ¿verdad? Porque todas las bacterias, todo eso salta al momento de que uno le baja ahí a la taza. Y la tina pues también así, normalita quedó, limpiecita. Dejé por aquí un tapete para cuando nos terminamos de bañar. Y pues también estuve limpiando las orillas de este lado. Se ven mucho mejor, ya estaban algo polvosas, sucias. Y la puerta también, que ya necesita una pintada esta puerta. Pero bueno, así quedó por ahora. Me paso aquí a mi recámara y primero voy a estar quitando una poquita de ropa que tenía aquí arriba y pues voy a estar desalojando las cabeceras, la colcha, para así poder sacudir muy bien las sábanas. Voy a estar arreglando muy bien todas las orillitas y ya de ahí ahora sí le voy a poner la colcha en la parte de arriba. En este closet voy a estar sacando todos los pantalones y suéteres que tiene mi esposo en la parte de arriba. Para poder sacudir voy a estar utilizando un trapito de microfibra para que así pues pueda quitar muy bien todo el polvo. Voy a sacar los zapatos, tengo por ahí una maleta, así que voy a estar quitando todo para poder también limpiar el piso. Tiene algunas botas para salir, otras de trabajo, y vean, voy a estar utilizando este cloro que es para todo uso. Y aquí con el trapito de microfibra pues le agregó al trapo, no directamente a la pintura, porque pues no quiero que se vaya a maltratar. Ya con toda la ropa aquí en la cama, ahora sí voy a ponerme a doblarla y voy a estar separándola como por secciones, pantalones en un lado, shorts en otro, como camisas y suéteres gruesos, pues esos también los voy a poner juntos en otro montoncito y ya pues aquí los voy acomodando. Y ahora sí vámonos a acomodar los zapatos. Por aquí tenía algunos zapatos míos. Ustedes saben que uno de mujer muchas veces también agarra parte del closet del lado del esposo, ¿verdad? Porque uno tiene más zapatos, más ropa, así que la ropa de uno siempre viene invadiendo el closet del marido. Y pues aquí tenía algunos huaraches míos, eso los voy a estar acomodando en la parte de atrás porque pues son de verano y ahorita no los estoy utilizando, y ahora sí los voy a estar acomodando nuevamente aquí en el closet. Vean, pues ya quedó así, mejor organizado. Le puse aquí sus gorras porque esto lo había comprado en Temu, pero aguanta nada más un rato y después se vuelve a caer. Así que mejor puse sus gorras aquí en este gancho, que son las que utiliza para el trabajo. Y pues ya quedó así, sus zapatos, sus botas de trabajo, una maleta que es la única que tenemos, así que la tengo que cuidar muy bien para que no se haga fea, por eso no la bajo al sótano. Y ya, pantalones acomodados, camisas colgadas. Y ya terminamos aquí este closet. Continúo con la limpieza de la recámara, pero pues sí era el closet en un lugar donde me quería enfocar el día de hoy. Y ahora me paso aquí, vean, tenía bastantes botellitas de agua aquí en este mueble, así que ya las estuve retirando. Y me puse a limpiar el espejo, a desempolvar el mueble también. Paso a limpiar este mueblecito pequeño donde tengo algunos papeles, así que los voy a estar quitando de aquí porque pues aquí no van, y voy a estar dándole también una sacudida a este mueble.
Díganme ustedes, amigas, cómo hacen su limpieza. ¿Primero barren o primero sacuden los muebles? Yo estoy acostumbrada primero a sacudir los muebles, pero creo que tiene un poco de lógica o mucha lógica que primero tendría que barrer para quitar así pues todo el polvo del piso, si no el piso vuelve a ensuciar nuevamente los muebles. Pero cuéntenme ustedes cómo limpian en sus casas y vean, aquí abajo de la cama saqué bastante basura, ropa que tengo en los cajones y pues se va saliendo, así que estuve sacando todo eso, tuve que mover un poquito la cama para poder quitar los cajones que están en la parte de abajo, pero pues al final quedó limpio. También me puse a dar una trapeada para quitar todo el polvecito que no alcanza a agarrar la escoba y los volví a colocar nuevamente en su lugar. Ya después me paso también del otro lado. Aquí también vean, estuve sacando hojas de la escuela de mis niñas, unas tablitas que son como del juego el Jenga, también estaban allá abajo de la cama. Y pues ya tenía tiempecito que no hacía esto, por eso es que se me estuvo acumulando bastante basura. Vean cuánta estuve sacando. Ya pues me puse a recoger la basura grande y ya con el recogedor la basurita más pequeña y el polvito que pude atrapar. Ahora sí me pongo a terminar de trapear el resto del piso. Ahora sí me puse a hacer un poco de ejercicio con las manos. Me voy a poner a limpiar todo el pasillo. Creo que fue una de las labores que más cansancio me producen o me produjeron en este día. Y vean, aquí le estuve agregando un poquito de cloro multiusos para poder limpiarlas, desinfectarlas. Y pues también a la parte de la pared arriba le estuve pasando el trapeador para poder quitar telarañitas y todo lo que pueda haber ahí pegado. Y pues ya tenía tiempecito que no hacía esto, así que estuve limpiando las paredes como de la mitad para abajo, en la parte de ahí también de las orillitas, porque sí tenían bastante polvecillo ya. Y aquí pues con el trapeador fue más fácil, pero como quiera sentí que sí se me cansaron los brazos. Aquí ya estamos al segundo día de limpieza y primero voy a comenzar por sacar una ropa que tenía en la secadora y también voy a estar poniendo una de la lavadora a secar. El dispensador del suavizante de telas estaba súper sucio y alrededor también de la lavadora, así que el día de hoy me di la tarea también de ponerme a limpiar esta parte de aquí, que me faltó limpiarlo por la parte de adentro, pero pues como ahorita ya me iba a poner a lavar y ya estaba llenando la lavadora, ya no alcancé a hacerlo y no me acordé, pero pues en la parte de arriba de la lavadora también le voy a estar dando una pasadita para quitarle el polvo. Lo que acaban de mirar es cómo quedó mi cocina después del desayuno, así que me voy a poner primero a acomodar todos estos trastes que ya están limpios, están escurridos desde la noche anterior y así pues para poder hacer espacio aquí en esta área, poder lavar los trastes que tengo por ahí encima de la estufa, así que nos ponemos a acomodar todo. Y no sé si ustedes son como yo, pero a mí antes de ponerme a limpiar aquí la cocina, me gusta pensar qué es lo que voy a preparar para la comida el día de hoy. Así que es lo que estuve haciendo, sacando el pollo a descongelar y lo estuve poniendo en un poco de agua tibia. Y vean, aquí tiene bastante agua el escurridor de los trastes, así que se la voy a estar retirando y le voy a estar dando una lavadita. Dwelling about the past, 'cause
después que termine de lavar los trastes, le voy a estar dando una ligera lavada o limpiadita aquí al trastero, pero no va a ser la limpieza principal, ya que todavía voy a estar utilizándolo. Y vean, le estuve quitando los apagadores aquí a la estufa, porque también le quiero estar haciendo una limpieza bien profunda a la estufa el día de hoy. Aquí estuve dejando a que se remojaran los apagadores. En lo que eso se remojaba, pues yo me voy a poner a limpiar la parte de arriba donde está el microondas, y el microondas también le voy a estar retirando el plato y el aro para poder limpiarlo muy bien en la parte de adentro. Le estuve pasando al final un trapito seco para poder quitarle todas las marcas de agua, y vean, estos son los líquidos que voy a estar utilizando para limpiar la estufa, uno para pulir y otro para abrillantar el acero inoxidable. Y pues voy a estar primero retirando todo esto, y quiero que vean que esa maderita ya estaba súper grasosa, se veía. Así que al ratito van a ver que la voy a estar limpiando, y también la voy a estar dando una pasadita con un barniz para que se vea un poquito más oscura, aunque me gusta el color así natural, pero quiero que se vea más oscura. Y ahora sí, vean, con esta esponjita de los trastes me pongo primero a tallar muy bien la estufa por la parte de arriba, ahí en los apagadores también, a quitarle muy bien toda la grasa para después pasarle el limpiador pulidor. Voy a ponerme también a quitarle toda la grasa y el polvito a los especieros. Les muestro cómo estaba ya súper marcado los botecitos de los especieros aquí en la madera, y también pues ya era como que grasa muy muy pegada, que yo lo limpio cada vez que estoy limpiando la estufa, pero de todas maneras más que nada son las manchas de la grasa, así que le voy a estar dando una pequeña lijadita para poder quitarle lo más que se pueda de grasa pegada. Y aquí tengo el barniz que voy a estar utilizando, un colorcito más oscuro, pero tampoco quiero que sea demasiado oscuro, así que nada más le voy a estar dando una o dos pasaditas, y como no tenía brocha, lo voy a estar haciendo con una esponjita para lavar trastes. En lo que se seca, me vengo nuevamente aquí para la cocina y voy a comenzar a limpiar las repisas. En la mañana había hecho pancakes para el desayuno, así que se me tiró un poco de la mezcla y con la navajita le estuve retirando. Voy a estar limpiando también la parte del salpicadero. Les quiero mostrar que en la parte de acá arriba hay mucha grasa acumulada que no me he dado el chance de ponerme a limpiar. Este es como un succionador de humo, así que saca el aire y pues se llena todo eso aquí de grasa. Les quiero mostrar un líquido súper bueno que son como para limpiezas profundas, porque es algo fuerte, y este lo pueden conseguir en la tienda del dólar. Cuesta $1.25, así que está súper bien el precio.
quedó 10 veces mejor en la parte de arriba, ya quité toda la grasa, ya está un poco manchada la pared, de hecho necesita pintarse, pero por lo menos ya quedó limpia. Aquí voy a comenzar a poner nuevamente los apagadores de la estufa. Ahora sí voy a estar colocando los especieros encima del organizador de madera y quedó más o menos de ese color, no quedó muy muy oscuro porque no lo quería así. Y pues también voy a estar acomodando las tablitas, me gusta ponerlas ahí donde está el aceite porque siempre pues se chorrea un poquito de aceite cuando ya acabo de utilizar los frascos. Y vean, aquí de este lado también me voy a poner a organizar y a quitar todo lo que no va aquí en estas repisas. Ahora sí le doy la última lavada aquí al fregadero y también le voy a estar agregando o rociando líquido desinfectante ya para que quede completamente limpio, porque pues más tarde me voy a poner a cocinar, voy a estar lavando la carne, así que quiero asegurarme de que quede desinfectado. Y ya vean, para el final aquí en la cocina lo que voy a estar haciendo es que voy a estar barriendo y también voy a estar trapeando. Estuve cambiando el agua que estuve utilizando en el baño y en el pasillo y también el trapeador lo estuve cambiando. Vean, ese es un color azul, así que pues ahora sí, trapeo muy bien la cocina, ahí atrás donde está el bote de la basura, porque esa pared suele ensuciarse bastante seguido, porque pues ahí está la basura cerquita. Y ya terminamos de limpiar muy bien todas las orillas, las esquinitas aquí en la cocina, para después me voy a pasar aquí a limpiar el comedor, que aquí es súper fácil y súper rápido. Y hoy lo que quería hacer aquí en el comedor es también darle una limpiadita rápida aquí a la ventana, porque pues ya estaba bastante polvosa, tenía tiempecito también que no lo hacía. Y pues la verdad que siento que hoy fue un día bastante productivo, estuve lavando el baño, bueno, el día anterior estuve lavando el baño, fueron dos días de limpieza bastante productivas. Y ya saben que una de mamá pues no es solamente esto lo que hace, al menos es lo que les puedo alcanzar a mostrar por el día de hoy, pero pues estuve haciendo más cosas alrededor de mi casa. Y aquí vean, al comedor pues ya le di una buena limpieza, le puse su líquido para mantenimiento de la madera y ahora sí me pongo a trapear muy bien abajo de la mesa y también voy a estar limpiando. Y vean, ahí para las que piensan que mi hija Briana no me ayuda, sí me ayuda, pero pues ella lo hace detrás de cámaras porque pues los videos no son de ella, son míos. Y como vieron, pues yo no les enseñé la limpieza de la sala, así que pues ella la estuvo limpiando detrás de cámaras obviamente, pero ahí se alcanzó a mirar un poco donde ella estaba trapeando la sala. Y ya pues por último me pongo a trapear muy bien aquí el piso del comedor. Aquí les doy un pequeño recorrido ya de cómo quedó la cocina, cómo quedó el comedor, ya pues el baño y mi cuarto ya se los mostré. Espero que este video les haya gustado mucho, les haya motivado sobre todo. Quiero recordarles que estos videos no son para enseñarles a limpiar porque cada una limpia a su manera, pero sí me gusta motivarles, animarles los días que están decaídas, que no tienen energía. Y pues sí, yo espero que les haya gustado. Nos vemos hasta un próximo video. Dios te bendiga y te guarde donde quiera que tú vayas.